radio. La de ayer no es la de hoy. La de hoy no es la del mañana. Muchos de los cambios tecnológicos han traído consigo modificaciones en la forma de hacer radio, y ello ha significado también la partida de muchos personajes que han estado en los controles o que han estado en la locución. Hoy queremos reconocer la figura de Luis Humberto Robles, un gran locutor radial de la ciudad de Angol, que a pesar de todas las adversidades ha seguido estando presente en la radio, ha superado la muerte, ha superado dificultades muy grandes y sin embargo se sigue manteniendo al pie del cañón haciendo radiodifusión en la radio Voz de la Tierra AM de la ciudad de Angol. Hoy en Retratos, proyecto presentado al Fondo de Medios del Gobierno Regional de la Araucanía, queremos destacar la figura de un gran hombre de radio, Luis Humberto Robles. Lo invitamos a conocer su historia. Mi nombre es Luis Humberto Robles. He trabajado en radio por mucho, mucho tiempo, más de 50 años. Ha habido periodos que he estado alejado porque siempre el ser humano busca dónde ganar más, dónde tener mejores condiciones laborales. Pero han sido periodos cortos y he vuelto a lo que yo considero ha sido el amor de mi vida, la radio. La radio me llena y ahora voy a cumplir ya pronto 70 años y ustedes todavía me tienen aquí. Yo creo que va a pasar mucho tiempo y quizás sea la misma muerte la única que pueda alejarme de esto que ha sido mi sueño. A pesar que quiero aclarar algo. La voz mía ya no es la misma, los años no pasan en vano y ya me cuesta un poco más hablar, me cuesta un poco más modular y también pasa algo que le sucede a toda persona con los años. Se pierde un poquito la memoria, a veces uno está al aire, termina un disco y llega el momento de nombrarlo y simplemente no se acuerda el nombre del disco y queda completamente en blanco. Es algo que duele un poquito, pero no deja de ser curioso para ustedes que me habrán escuchado por muchos años. Yo partí el año 1965 en la ciudad de Lautaro. Había una radio ahí de 100 watts de potencia, que era prácticamente el mínimo en ese tiempo, era el mínimo. Había una cobertura absolutamente local, la radio se escuchaba solo en la ciudad. Ahí partí yo en un mes de mayo del año 1965. Yo todavía estaba estudiando, en ese tiempo no había la educación media, estaba la educación de humanidades. Eran 6 años de primaria y 6 años de humanidades. Yo estaba terminando mis humanidades en aquel tiempo cuando entré a trabajar en la radio. Me gustó desde el primer momento y a pesar que se me ofrecieron varias posibilidades en otras áreas donde yo sabía que iba a ganar mucho más sueldo y las deseché. Hoy día en alguna medida me arrepiento porque quizá habría sido mejor mi vida si hubiese optado por ser funcionario bancario. Yo tuve la posibilidad de ser funcionario bancario, pero como te digo, la deseché porque me gustaba más la radio. Yo sabía que en la radio iba a ganar poco y que en el banco podía haber ganado mucho más. Pero al momento de elegir, me quedé con la radio. Partí como locutor y después hice prensa como reportero muchos años. Y tengo una anécdota.
en esa área, una anécdota muy especial. Yo empecé en mayo, por ahí por el 10 de mayo del año 65. Llevaba una semana trabajando en la radio y me llama el director y me dice: necesito que me haga un trabajo especial. ¿Y de qué se trata?, le pregunto yo. Me dice: el presidente de la República viene a Temuco mañana y yo quiero que usted vaya a entrevistarlo. Imagínate, yo tenía 17 años en ese tiempo, experiencia cero. La radio me gustaba, pero no tenía experiencia. Y me mandan a entrevistar a un presidente de la República, que en ese tiempo era don Eduardo Frei Montalva, que en paz descanse. Me asusté un poco, ¿eh? Te confieso que me asusté un poco. Pero dije yo, ¿por qué no? Al día siguiente tomé mi grabadora. En ese tiempo había unas grabadoras grandes. No habían los cassettes que hay hoy día. Eran grabadoras open reel, que se conocen, que son de carrete abierto. Tomé mi grabadora. Tomé una micro en ese tiempo, que eran muy escasas, había muy poca movilización entre Lautaro y Temuco, y me fui a entrevistar al presidente. Al final fue una experiencia sensacional, única en mi vida, porque el presidente me dio una entrevista exclusiva. No me preguntes cómo sucedió, pero yo lo seguí donde él iba, y en un momento que termina él una reunión, y me ve que yo estaba, yo era flaquito, igual que ahora. Bueno, ya no estoy tan flaco, pero en ese tiempo era flaquito, no muy alto, y el presidente se para de su escritorio donde estaba y se dirige directamente a mí. Y me dice: oye, cabro, te he visto toda la mañana que has andado tras mis pasos, ¿qué es lo que quieres? Entonces, yo, imagínate, un cabro de esa edad, sin experiencia, y el presidente de la República te habla, algo pero impactante. Entonces le digo yo: su excelencia, yo trabajo en una radio de Lautaro y he venido a entrevistarlo. Él me dice: ya pues, entrevístame, ¿qué quieres saber? Hablar de la historia de la radio en Angol, en realidad, porque tiene muchos años de trayectoria radial, trabajó en la radio Los Confines, una de las más antiguas de la ciudad de Angol, así que un hombre con mucha experiencia, con muchas ideas, pese a los años que él tiene, se ha podido acomodar bien de vuelta a la radio, porque estuvo un periodo que estuvo ausente de esta radio y ahora volvió a cargo de la subdirección de esta radio. Y bueno, hasta el momento lo ha hecho bastante bien con el equipo de trabajo que tenemos, que llevamos 24 años aquí ya, que no es poco, no es menor. Entonces él ha sabido también acomodarse al equipo y trabajar en conjunto para tirar la radio para arriba, obviamente, y para que sigamos acompañando al campesino, acompañando a la gente de las poblaciones, a gente de las ciudades aledañas, porque nuestra cobertura es bastante significativa, con nuestro propio equipo, sin repetidora, con equipos que se están renovando y que justamente van de la mano del subdirector, que es Luis Humberto Robles, renovando, por ejemplo, los enlaces de transmisión, de las antenas. Hay muchas ideas, hay muchos proyectos que se vienen a futuro y ojalá se les cumplan, porque si se cumplen para él, bueno, se cumplirá para la radio, que es el objetivo principal. El hablar de don Luis Humberto Robles es hablar de una persona de radio con una vasta experiencia, muchos años realizando esta labor. Y sin lugar a dudas que trabajar con él es muy importante, porque entrega mucho. Para lo que es hoy en día la radio, es una
labor y un aporte importante que él nos entrega a nosotros, que llevamos pocos años en relación a la gran cantidad de años que él lleva trabajando en radio. Así es que es un hombre que entrega mucho y nos sentimos, de alguna forma, también bastante satisfechos de contar con su apoyo, con su colaboración. Bueno, hoy en día es su director acá de la Radio Voz de la Tierra y eso a la vez también ha servido bastante. Normalmente la gente nos conoce por el aire, nos escuchan, pero no conocen nuestro estudio. Tenemos un estudio que es bien bonito, bien agradable. Aquí los muchachos trabajan muy cómodos. Y ustedes en la casa reciben nuestros programas. Ustedes pensarán, ¿cómo serán estas personas que hablan? Somos gente común y corriente. Lo único que nos diferencia de muchos es el amor por la radio. Los invito a conocer nuestro estudio. Pasen, por favor. Estamos en el locutorio control. Hoy día es miércoles y corresponde entrevistar a Fito Gallegos, nuestro historiador. Ya él llegó y yo quiero destacarlo eso a propósito. Fito es un hombre que, aparte de saber mucho, mucho de historia, es un hombre que se preocupa de que sus conocimientos no queden solo para él, compartirlos con la comunidad. Y yo le agradezco a Fito que haya elegido nuestra radio para poder hablarnos todos los días. Estamos prácticamente una hora hablando cada mañana de miércoles con Fito Gallegos. Hoy día va a conversar con nuestro locutor Luis Ancapi. Él lo va a entrevistar y van a hablar sin duda de cosas muy interesantes. Aquí tenemos una grabadora. Esta grabadora ya es historia. Este equipo está prácticamente obsoleto. Es una grabadora Open Reel de una marca famosísima, Tascam. Tenemos una tornamesa que pensamos habilitarla próximamente, pero le falta el brazo. Tiene solamente el plato, le falta el brazo y la cápsula. Esta es la mesa de mezcladora. Por aquí entran las diferentes. En este minuto está saliendo el micrófono de la locución, que está saliendo en este canal. Este canal es el micrófono de aquí y los otros corresponden a grabadoras, a CD y prontamente también a esta tornamesa. Esta es la sala de grabación y programación y justo está nuestro colega Marco Antonio Cárdenas. Él es el programador, el encargado de las grabaciones de la radio y además es el charrito que ustedes escuchan cada tarde de 5 a 7. Yo les hablaba de la discoteca. Aquí está la discoteca. Esta discoteca que se ocupa ya prácticamente nada, pero que pretendemos nosotros poder utilizar algunos discos una vez que habilitemos ya nuestra tornamesa. Las tornamesas ya están de nuevo en el mercado. A propósito de eso, si ustedes necesitan o tienen discos en su casa y no tienen en qué tocarlos, ustedes van a un supermercado. Yo estuve en Santiago hace poco en un supermercado Jumbo y me llamó la atención, habían tornamesas y de muy buena calidad y también había discos de vinilo nuevos. No, este muchacho es un diablo, este es arquitecto, bueno, es profesional. Y, imagínate, y le gusta la música, canta, que se hace una tira. Nosotros queremos tener llegada con la comunidad y buscamos que la AM, el caso de la AM nuestra, haga la diferencia. O sea, no sea tan ególatra en alguna medida. La radio hoy día, la radio FM, yo encuentro que es ególatra. No llega tanto a la gente, salvo
contadas excepciones, salvo algunos programas especiales. Pero nosotros a toda hora queremos tener a la gente con nosotros, conversar con ellos. Yo lamento que la radio haya cambiado tanto y por eso yo actualmente soy el subdirector de la radio La Voz de la Tierra. Y sabes tú que estoy tratando de hacer la radio que era antes. Y ha habido una buena respuesta. Las radios AM, tú sabes, lamentablemente han perdido espacio producto de las radios FM. Pero yo le digo a mis auditores, les decimos todos, acá trabajamos prácticamente 4 personas y todos ellos tienen la misma mentalidad que yo tengo. Queremos llegar a las personas así en directo. La radio FM hoy día hay mucho grabado, mucha música, grabaciones, avisos. No, aquí estamos en vivo. Fíjate que hacer un cambio tan profundo yo creo que es difícil. Pero en lo que a mí respecta, porque es mi responsabilidad, que es esta radio, yo pretendo hacerlo. Pretendo recuperar esta radio y voy a protestar ante el mundo porque se están haciendo los receptores de radio sin AM. Voy a protestar. No sé cómo voy a protestar, pero voy a protestar. Muchos estudios que se han realizado en nuestro país indican que la radio es el medio de comunicación más creíble. Mucha magia hay en torno a este medio de comunicación que da la posibilidad que todos los días muchos se pongan en contacto con la gente a través de los micrófonos. Luis Humberto Robles es uno de los hombres que más ha entregado a la radio en la capital de la provincia de Malleco. Y hoy hemos conocido su historia a través de Retratos, proyecto presentado al Fondo de Medios del Gobierno Regional de la Araucanía, que nos ha dado la posibilidad de conocer personajes importantes de la ciudad de Angol, de la provincia de Malleco y de la región de la Araucanía. Muchas gracias por su preferencia.